Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, soy tu profesor Walter. Continuamos con esta inquietante serie sobre el espiritismo moderno. Seguimos investigando algunos antecedentes históricos y testimonios de científicos que han osado e intentado probar el poder que subyace detrás del espiritismo. Acompáñame. El doctor Otero Acevedo, en su obra Los Fantasmas, después de historiar la evolución del espiritismo moderno y hablar de las experiencias de Crookes con las apariciones de Cathy King, explicando que este científico tuvo ocasión de documentar fotográficamente la aparición de espíritus materializados y simultáneamente a la médium dormida, cita las palabras del ingeniero francés McNabb. Este no cree en la existencia y por lo tanto en la intervención de espíritus. Y sin embargo, se expresa, dice el doctor Otero, de una manera terminante al ocuparse de las materializaciones de formas humanas o fantasmas. Los hechos más inverosímiles, dice el ingeniero McNabb, son las producciones espontáneas de formas vivas, visibles y tangibles, tan reales como puede serlo todo objeto real, y de las cuales suministran una prueba indiscutible las fotografías. Yo no tengo para qué examinar si el hecho es verosímil o no, puesto que la verosimilitud no es un carácter científico. Lo que yo afirmo es que él existe, porque he visto al fantasma, lo he tocado y lo he fotografiado en condiciones rigurosas de vigilancia. No se trata de formas vagas, vaporosas, transparentes, como si figura de ordinario a las apariciones, sino de cuerpos humanos absolutamente idénticos a la vista y al tacto, a los que vemos y tocamos diariamente. Un hombre de ciencia, Chaff Desmond, declara en su obra The Psychic Pitfall que el profesor Carlos Richet, conocido fisiólogo, después de haber realizado experiencias durante 30 años, se vio en la obligación de admitir las materializaciones de espíritus y comenta: se ingenió para lograr espíritus tan netamente materializados que los pesaba, los medía, les tomaba la presión arterial y generalmente hacía con ellos lo que cualquiera puede hacer con los cuerpos físicos de sus amigos. ¿Alguien podría todavía presentar la leve objeción de que todas estas experiencias científicas realizadas y perfectamente documentadas por personas que nos merecen la más alta confianza pertenecen al siglo pasado? Pero eso queremos reafirmar justamente en esta serie sobre el espiritismo moderno. Acá no se trata de imposturas. Se trata de apariciones totalmente reales, que son trabajos científicos y de investigación, que con los hechos han demostrado que estos fenómenos son reales. El hecho es que con el hombre moderno, investigando estas cosas, pues podemos dar fe de que este fenómeno del espiritismo es algo totalmente real y actual. Con el nombre moderno de parapsicología, es decir, el estudio de los fenómenos que escapan al ámbito de la psicología natural, las investigaciones relativas al ocultismo y al espiritismo han invadido las universidades, donde se dictan cátedras sobre esta especialidad y se han mostrado y demostrado en laboratorios, experimentando y comprobando estos fenómenos.
Incluso en las universidades se aceptan tesis sobre estos temas para optar a los títulos doctorales. Las investigaciones del ocultismo, comenta Rafke, gran estudioso de esta actividad, hoy en día están asumiendo proporciones alarmantes, pues existe una tendencia que empezó cuando el énfasis de la investigación psíquica se desplazó de la sala de sesiones al laboratorio, de las comunicaciones de espíritus y el ectoplasma a los experimentos más metódicos en telepatía, clarividencia y psicoquinesis. Siendo este autor, Radcliffe, un enemigo del espiritismo, mientras registra la invasión de los círculos universitarios por esta disciplina, hace constar que también sus protestas son totalmente justificadas. ¿Qué es lo que dice este investigador Radcliffe? La difusión del estudio del ocultismo en las universidades modernas es en sí misma ya un problema serio. Pero cuando tal investigación es reconocida por el otorgamiento de grados académicos, no puede dejar de despertar un sentimiento semejante al desmayo. En los años recientes, la Universidad de Londres ha otorgado un doctorado en filosofía y un doctorado en ciencias por una tesis sobre clarividencia y por experimentos de telepatía metafísica, respectivamente. Cambright aceptó una tesis sobre conocimiento paranormal que le permitió a su autor obtener el título de médico. Oxford concedió a un buen conocido defensor del espiritismo el grado de doctor en filosofía por una tesis sobre los poderes sobrenaturales o paranormales de conocimientos poseídos por ciertos médiums. La Universidad de Duke fue la primera en conceder un doctorado por una investigación de los poderes ocultistas de la mente. La Sociedad Universitaria de Marlborough para la Investigación Psíquica tiene como presidente al profesor de lógica y metodología científica de la universidad, una paradoja que demuestra excelentemente el extraordinario atractivo del ocultismo moderno bajo su aspecto de investigación científica. Es cuando llegamos a los casos en que las facilidades de las universidades nacionales se ponen a disposición de los investigadores ocultistas, cuando uno se da cuenta del grado en que el ocultismo está dominando la cultura moderna, es impresionante. Desde hace tiempo se han estado organizando fraternidades para la investigación psíquica en las universidades norteamericanas de Harvard y Stanford. El College de la ciudad de Nueva York permite que su laboratorio de psicología sea usado para experimentos psíquicos. La Universidad de Duke tiene su propio laboratorio de parapsicología. En Inglaterra, por ejemplo, la Universidad de Cambridge posee la organización estudiantil Perrott para la investigación psíquica, mientras que la Universidad de Londres ha fomentado oficialmente la causa de la investigación en el ocultismo, proporcionando ayuda económica para realizar experimentos en telepatía o en metafísica. Las universidades continentales de Groningen, Bonn, Leiden y Utrecht, todas han dado sanción oficial a la investigación psíquica dentro de sus claustros. Se informa recientemente que se ha establecido en la Universidad de Buenos Aires un departamento de investigación psíquica. Pero el espiritismo, con sus extraordinarias manifestaciones supranormales, no solo se reduce hoy a las universidades, sino que ha tenido un gran avance y difusión popular. Y el tema interesa tanto al hombre común de cultura media, que es recogido por una importante y creciente producción bibliográfica y por las publicaciones periódicas más comunes. No es normal que veamos en el comercio miles y miles de libros que tratan estos temas. Incluso las grandes librerías tienen estantes dedicados a este tipo de fenómenos.
Por ejemplo, el diario La Razón de Buenos Aires publica en ocasiones verdaderas series de artículos sobre esta materia, vulgarizando la historia del espiritismo, las actividades de sus principales cabezas y describiendo algunos de los trabajos más destacados. Entresacamos de uno de estos artículos el siguiente dato de interés. Dice así: el ingeniero José Fernández, profesor de física y matemáticas de las universidades de La Plata y Buenos Aires, que fue fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Parapsicología y uno de los hombres que más ha trabajado para apuntalar con fundamentos sólidos a esta ciencia que hasta hace muy pocos años apenas se conocía, narra la actividad del sabio húngaro Juan Forongi. Refiere a continuación que este hombre fundó la Sociedad Científica de Metapsíquica en Hungría, estoy hablando de Juan Forongi, que llegó a cobrar fama por lo espectacular de sus actividades. En ella se comprobaban traslaciones de objetos, que en parapsicología, nombre moderno de las actividades espiritistas, se denomina telequinesia, la apertura de puertas sin intervención humana, la desaparición de objetos y hasta se documentó el aterrador movimiento de fantasmas en casas encantadas. Finaliza el ocultista expresando que después de que este científico húngaro, Juan Forongi, asistió a importantes congresos mundiales realizados en Londres, Estocolmo, Viena, París, Copenhague, Roma y Atenas. En ocasión de su visita a Buenos Aires, fue invitado a una reunión en donde, como primer número y a la manera de aperitivo, realizó pruebas de levitación. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.